Cientos de vecinos del barrio de La Fortuna se dan cita aquí en el Parque Lineal del Arroyo de Utarque para celebrar la Romería del Santo. Hace bastante calor, pero es un día festivo, muy agradable y la verdad, es la tradición de La Fortuna acompañar al santo en la romería y bueno, pues una jornada festiva y estupenda para todos, ¿no? Ahora dentro de unos 10 minutos comenzará la misa y después el refrigerio. Primera romería oficial como presidente de la Junta, ¿no? Bien, bien, la verdad es que contento también, de, pues como todos estos días de las fiestas, ¿no? Y cada vez voy conociendo más a los vecinos de La Fortuna, cada vez creo que un poquito más asentado aquí en la Junta y nada, ya se ha acabado, hoy se termina la fiesta. A partir de mañana empezarán, me imagino, los problemas de la gente, sus demandas, y ahí es cuando pues tendremos que responder y demostrar de verdad pues que lo que significa el nuevo gobierno de aquí de Leganés, a ver si podemos conseguir cosas para La Fortuna. Bastante bien y sin problemas, afortunadamente. O sea que, bueno, pues nos hemos estrenado con buen pie, ¿no? Así que estamos todos muy contentos. No ha habido ningún incidente, que eso es lo fundamental, mucha unión entre todo el barrio de La Fortuna. Lo que yo voy diciendo, digo, estoy sorprendido de la unión que están mostrando los vecinos de aquí, que por eso les hacen fuertes, o sea, así, claro. Entonces, espero estar responder a las expectativas que se han depositado, porque además lo están diciendo, vamos a ir a verte, tenemos cosas pendientes, a ver si nos las solucionas. Entonces, pues si en fiestas estamos así, ya están demandando, me imagino que cuando pase la fiesta será mucho más. Los vecinos de La Fortuna son los más reivindicativos de Leganés, es normal, ¿no? Porque partieron de unas condiciones mucho peores, ¿no?, que el resto de la ciudad. Ahora ya La Fortuna, afortunadamente, aunque valga la redundancia, ya es un barrio perfectamente homologable al resto de los barrios de Leganés. Hay que mejorar algunas cosas, es verdad. Tendremos que comenzar con el soterramiento de contenedores, que es una promesa que llevamos en programa electoral, y a ver de dónde sacamos el dinero, pero poquito a poco. Gracias.